Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar cómo se relaciona la pedagogía con la didáctica. Seguramente si estás haciendo esta carrera habrás escuchado bastante hablar de lo que es la didáctica y sí que es verdad que se relaciona mucho con la pedagogía y entonces en este vídeo te voy a explicar un poquito mejor de qué manera se relaciona. Yo creo que si nos diesen una definición de lo que es la didáctica, no acabamos de entender muy bien de qué se diferencia con la pedagogía. Es que a menudo la palabra pedagogía y didáctica se usan indiscriminadamente sin saber que, aunque obviamente tienen una estrecha relación, pues hay diferencias. Entonces, es importante distinguir dos tipos de conceptos dentro de la educación. Primero encontramos la pedagogía, que es la ciencia que estudia la educación. Y luego encontramos a la didáctica, que es una disciplina o grupo de técnicas que ayudan al aprendizaje. Entonces, podríamos decir que la didáctica es una de las ramas de la pedagogía, porque ya os podréis imaginar que la pedagogía se nutre, digamos, de otras ramas o de otras disciplinas para llevar a cabo su objetivo, que es el estudio y la mejora de la educación. Entonces, una de esas disciplinas es la didáctica. ¿Cuál es el objetivo principal de la didáctica? Principalmente se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, se vale de los conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y además busca monitorear lo que es el éxito o el fracaso de estas estrategias. A pesar de estas diferencias, pues no sobra reconocer que la una necesita a la otra. No es que haya una cosa más importante, es que las dos se complementan y permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de forma óptima. Dicho esto, te voy a dejar aquí al lado este vídeo que te va a interesar seguramente. Si has mirado este vídeo, te aseguro que este otro te va a interesar muchísimo más, porque contesto a las 7 preguntas que nos hemos hecho todos los pedagogos y pedagogas en algún momento cuando hemos decidido estudiar esta carrera. Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!